Hey, ¿qué tal mis cracks, mis brothers? ¿Cómo están? Espero que muy bien realmente ya saben quién soy. Yo soy Ares y sean cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo video en el cual estaremos realizando la review del de nuevo y recién lanzado Keylab Essential 3 de Arturia, un controlador MIDI que la verdad promete mucho y al parecer va a dar una batalla muy dura. Así que empezando con lo que sería el diseño, como lo vieron anteriormente, se dieron cuenta de que es un controlador MIDI bastante, bastante bonito. Y lo tengo justo por aquí, no sé si se alcance a ver. Lo tengo justo aquí atrás. Y la verdad es que me parece un controlador MIDI muy, pero muy bonito. El diseño está brutalísimo. Realmente es algo importante la parte del diseño ya que también le aporta bastante estética a lo que sería tu Home Studio o el cuarto o la habitación donde estés haciendo pues tu música, donde estés produciendo tu música, eso le agrega también bastante pero bastante estética y eso es muy pero muy importante. Otra cosita también que me gustó mucho del diseño de este nuevo contador MIDI es el material con que está hecho. Es completamente de plástico, sin embargo se siente muy rígido y muy sólido. Y algo también que me encantó mucho este controlador MIDI son sus teclas. Algo que realmente, mis cracks, le digo de verdad, algo en que sí se destaca mucho Arturia es en la calidad de sus teclas. Realmente considero que Arturia tiene una de las mejores teclas en sus controladores MIDI en comparación con los demás que hay ahí. En el mercado realmente son teclas muy, pero muy buenas y la sensibilidad también se siente muy brutal. Realmente, en este caso, yo tengo la versión de 61 teclas. Sin embargo, es posible que podemos encontrar las tres versiones, como ya nos tiene acostumbrado Arturia, que sería el de 49, 61 y 88. En este caso, yo tengo el de 61 teclas. Por otra parte, también contamos con una cantidad de 8 pads retroiluminados. Pero en realidad tenemos 16, ya que contamos con dos bancos de pads. Es decir, que ahí tienes 8, pero puedes cambiar hacia los otros 8 pads o el otro banco de pads. Y ahí tienes unos adicionales. En total serían 16 pads disponibles para que puedas producir tu música, lo cual está súper genial. Y la verdad, la sensibilidad de los pads está muy, muy, muy brutal. Se siente... La verdad se sienten bastante bien. El tamaño también me parece el correcto. Y lo genial es que son retroiluminados. Puedes cambiarles. El color, como tú quieras, yo lo personalizo siempre con los colorcitos que a mí me gustan, y la verdad es que, es que está muy, muy, muy genial. También contamos con una cantidad de 9 notes y 9 faders, los cuales pueden ser mapeados, o de hecho, él ya viene mapeado automáticamente con muchos DAWs. Así que eso está súper genial. Puedes controlar volumen, eh, puedes controlar envíos, puedes controlar también lo que sería paneos directamente con los faders o con los knobs. Y eso está súper genial, ya que lo hace mucho más práctico. Y tenemos como una integración un poco más viva, más realista con nuestra música. Y no solamente estamos ahí como sentados frente a un PC, un computador produciendo música, nada más, sino que tenemos como. Eh, algo un poco más práctico, ¿no? Entonces, eso está sea, súper, súper genial. Y si lo miramos así, como a rasgos generales, parece como un Minilab 3 gigante. Que de hecho, si no han visto el video donde hice la review de Minilab 3, se lo dejaré justo aquí abajito en la descripción de este video para que luego de este vayan y chequen ese también, porque ese también, también está súper genial. Bueno, vamos a entrar en las funciones. ¿Qué funciones trae este nuevo controlador MIDI? Y tenemos la función de Hold. Lo cual es como un sustain, se puede decir, donde tú dejas presionado la tecla y queda el sonido ahí sonando prolongadamente. Eso está súper genial, sobre todo, por ejemplo, si no tienes un pedal de sustain, puedes colocarlo y te ayudar muchísimo a lo que sería el sustain. Y se escuchará súper brutal. Por ejemplo, para sonidos de pianos, ese hold se escucha bellísimo. Realmente le agrega, digamos, como que ese sustain, sí, ese release, ese largado de notas, muy característico en pianos que la verdad se escucha bastante bien. También contamos lo que sería el modo escala. Este está súper brutal. Realmente está muy, muy genial. Mis cracks, si ustedes, si alguno de ustedes tiene un poco de deficiencia en la parte teórica, en la parte de la teoría musical, se acabó el problema con este controlador MIDI. Este modo de escala está súper brutal, ya que te permite elegir el tipo de escala que quieres. Es decir, mayor, menor, menor armónica, mitzolidia, frigia, arábica. Tiene un montón de... De escalas disponibles, y aparte también puedes elegir la tonalidad. Al momento de que escoges la tonalidad y que escoges el preset de escala que tú quieras, automáticamente queda ya todo el controlador MIDI establecido en esa escala y en esa tonalidad, lo cual es súper, pero súper brutal, mis cracks. Así que esa, esa función, la verdad, está muy muy genial realmente. Y o sea, realmente. Hace que valga la pena adquirir este controlador MIDI porque esa función de verdad está súper brutal. Seguimos con la función de short o acorde. En este caso, esta función también nos permite pues, elegir diferentes presets que ya vienen incluidos con el K-Lab Essential. Y dentro de los presets tenemos acordes mayores, menores, menores con séptima, mayores con séptima, acordes 13, 11, novena. Una cantidad de presets que la verdad está súper genial y aparte también puedes tú programar tu propio acorde para que todos los acordes que tú toques pues sean ese acorde preestablecido o ese acorde digamos como que tú creaste entonces eso está también súper genial tenemos los botones de reproducción lo cual ya extrañaba en estos controladores MIDI y bueno Arturia también nos tiene acostumbrado a que los nuevos productos que ellos sacan realmente son súper brutales y en este caso tenemos el botón de reproducción, tenemos botón para frenar, botón para reproducir, botón para grabar, botón para colocar el tempo en modo tap tempo, en el modo en que digamos como que nosotros mismos con nuestro pulso, pues coloquemos el tempo. Tenemos también modo de loop para loopear una zona específica de tu proyecto. Tenemos también eh, botoncitos para poder desplazarnos. En la línea de tiempo, que está súper genial. Y también tenemos el botoncito para activar o desactivar el metrónomo. Eso también está súper genial y viene completamente mapeado con muchos de AW. Viene con Ableton, que es el que yo utilizo, con Full Studio, con Pro Tools. Viene con una cantidad, con Studio One, con una cantidad de DW ya mapeado automáticamente. Y eso está súper genial. Porque, como lo dije anteriormente, hace que sea un poco más práctico esa parte de, digamos, de llevar a cabo lo que es la producción musical. Así que eso está también súper brutal. También tenemos unos botoncitos adicionales que son para guardar. Esto está súper genial para guardar tu proyecto. Tenemos también un botoncito para deshacer que está genial porque es como tener un control Z ahí a la mano enseguida o un command Z si utilizas Mac. También tenemos un botoncito para rehacer y también uno que este señor sí sorprendió y es para cuantizar. Ese está súper brutal. Grabamos nuestro patrón MIDI y si hay algunas noticias por ahí que están un poquito fuera de tempo, podemos cuantizarlas sin ningún problema directamente con este botoncito y está súper genial eso. Contamos con nuestras dos perillas de pitch y modulación con eh, deslizadores. En mi caso, hubiese preferido que lo hubiesen integrado así como modo táctil, como lo tenía el MiniLab 3 o como lo tiene el MiniLab 3. Creo que de esa manera es mucho más genial. Sin embargo, se sienten de bastante calidad estos deslizadores de pitch y modulación. Tenemos también botoncitos de transportación, es decir, podemos transportar directamente una octava más arriba, una octava más abajo o incluso dos o tres. También se pueden transportar octavas y también tenemos botoncitos para transportar en semitonos. También está súper genial, ya que de pronto si una canción no está en do sostenido mayor, pero quieres tocarlo en do para que... Sean solamente las teclas blancas y sea mucho más sencillo, pues puede simplemente transportar un semitono más abajo y ya, automáticamente queda, eh, digamos como que en do y, y, y eso está súper brutal también. Botoncito también tenemos disponible de mini channel que nos permitirá también elegir el canal MIDI específico donde quieres que actúe tu Keylab Essential. También tenemos un botoncito de Bank que es para cambiar entre el primer banco de pads o el segundo banco de pads. Recuerden que tenemos dos bancos de pads. Y algo genial también que está integrado con este control MIDI es la pantalla que tiene en el centro, la cual nos va a permitir poder monitorear todo lo que está sucediendo con nuestro KLab Essential y también todo lo que está sucediendo en el Analog Lab 5. Este control MIDI viene con el Analog Lab 5 que está súper genial porque los otros anteriores venían con el Analog Lab 5 Lite, este viene con el Analog Lab 5 completo, que está súper brutal, y puedes controlarlo directamente con el K Lab Sentia. Al momento de que abres el Analog Lab, automáticamente el KeyLab lo detecta y puedes directamente con el KeyLab buscar los presets, elegir el tipo de sonido que quieres elegir, Puedes también con los faders y con los nods modificar un poco algunos parámetros de ese sonido. Y eso está también súper genial. Lo hace mucho, muchísimo más práctico. Dentro de la pantallita también tenemos ahí abajito unos botoncitos de menú que nos van a permitir navegar a través de los diferentes presets, de las diferentes categorías de, del, del Analog Lab. Y también de las funciones. Como teníamos funciones de acorde, también funciones de arpegio, funciones de, de, de escala. Podemos navegar a través de estos menús para modificarlos y elegir las opciones que nosotros queramos. Eso se hace directamente con esos botoncitos de eh, menú que están ahí con la pantallita. Y tenemos también un botón principal, el cual también nos permitirá navegar también de una forma mucho más sencilla en todas las categorías y todos los presets que tiene el Analog Lab. Y también nos permitirá también navegar a través de nuestro DAW. Por último, el tipo de conexión que tiene, tiene conexión USB-C. Lo cual está súper genial y sencillamente podemos conectarlo a nuestra CPU, nuestro PC, nuestro Mac y aparte también se puede conectar incluso en la parte de atrás de la MiniFuse 2 que es una interfaz de Arturia también que está súper brutal, que de hecho le hice un review si no lo han visto, ahí abajito en la descripción, ya saben, les dejo el link para que vayan y chequen ese video también que está súper brutal, considerada una de las mejores interfaces de audio del mercado, así que ahí también se los debo. Y luego también tiene Salida MIDI y tenemos también la entrada para nuestro pedal de sustain, lo cual también está súper genial. Y bueno, mis cracks, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Recuerden que el link para que vean toda la info completa de este nuevo contador MIDI se la dejo justo aquí bajito en la descripción de este video. Y pues nada, si les ha gustado ya saben que pueden dejar su like, compartirlo con todas las personas que pueden gustar este tipo de contenido. También les recuerdo que ya abajito en la casilla de comentarios me pueden dejar uno haciéndome saber si este video les ha gustado. También quisiera saber qué les parece este nuevo KLab 60 al 3 de Arturia. déjenmelo saber ahí en los comentarios que yo estaré leyéndolos a todos. También te invito a suscribirte allá abajito y también darle click al icono de la campanita para que de esa manera YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y no te pierdas absolutamente de nada. También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales, en este caso Instagram y TikTok como Ares.prot, que por allá también estoy haciendo cosas muy interesantes y estamos un poquito más cercanos en cuanto a la comunicación. Y bien mis cracks, sin más nada que decirles, yo me despido, ya saben quién soy, yo soy Ares desde Barranquilla, Colombia. Bye. Bye.